Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias La 1 y RTVE Play emitirán el miércoles 6 de abril a partir de las 10:10 de la noche horas un especial solidario titulado Unidos por la Paz, Ucrania en el Corazón. Su objetivo es animar a los espectadores a ayudar a las personas afectadas por el ataque de Rusia al citado país. Elena S. Sánchez y Antonio Garrido serán los presentadores de un programa que contará con numerosas actuaciones musicales. Entre los artistas confirmados en el evento se encuentran Vanessa Martín, Rosalén, Malú, De Vicio, Manuel Carrasco, Manolo García, Pastora Soler, Pablo Alborán, Camela, Álvaro de Luna, Marlon, Dani Fernández, Luis Fonsi, Antonio José, Cepeda, Paula Mateus, Edurne, Sofía Ellar, Merche, Agoné y Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022. También participarán en el formato dos cantantes ucranianas, una de ellas es Jamala, la ganadora de Eurovisión 2016. La otra es NK, nombre artístico de Nastia Kamenskai, que colaborará con Funambulista. La recaudación conseguida durante el especial se destinará al pueblo ucraniano a través de ACNUR, Cruz Roja y CEAR. Chanel estuvo en la rueda de prensa de presentación de Unidos por la Paz, Ucrania en el Corazón. La intérprete de Eslomo no pudo evitar emocionarse al hablar sobre su participación en el evento, para mí es un honor y es muy importante estar aquí apoyando la causa. La música es un mensaje universal, la cantante se levantó para darle un abrazo a Jamala. Por su parte, la artista ucraniana expresó de manera anticipada su agradecimiento a las personas que vean el concierto y apoyen a su país. Además, resaltó que sus compatriotas lo están pasando muy mal, están luchando por el derecho a vivir en su tierra y hablar su idioma. España, eres una gran inspiración para nosotros, la 2 está dedicando parte de su programación en abril a Ucrania. El jueves 7 a las 11 de la noche horas ofrecerá el documental Zelensky, The Story, centrado en el presidente del país. A continuación los espectadores podrán ver los dos capítulos de la producción documental La Historia del Ejército Rojo, que repasa el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la desintegración de la URSS. La cadena emitirá el sábado 9 a las 10 de la noche horas la película Antón, su amigo y la revolución rusa, que relata la amistad de dos niños en una pequeña aldea ucraniana. Posteriormente la noche temática incluirá la serie Tragedia en Ucrania, que analiza el origen del conflicto. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.